So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Dios, sal de en medio. Pero tengo que acabar el reportaje sobre el equipo de baloncesto para el periódico. Tío Kenny, relájate, déjalo tranquilo. Vamos, vamos a las duchas. ¿Has visto qué hora es? Dijiste que volverías pronto a casa. Se lo dije a papá y a mamá, no a ti. Oh, tú siempre con lo mismo. Sé muy bien por qué no quieres irte a casa. Kenny. ¿Para una vez que papá y mamá no están, crees que voy a volver a dormir a casa? Espera, Sana. Si quieres, te acompaño. No, gracias. Mejor déjalo. Nos piramos, Kenny. ¿Te quedas un rato más? Sí, quiero seguir practicando un poco. Vale, como quieras. Chao. Vaya, esa que me llama debe de ser Ashley. Tendría que haber apagado el móvil. Hola. Kenny, ¿me ibas a llamar? ¿Acaso has olvidado nuestra cita? Ashley, no. Me conoces. Sabes que no lo haría. Acabo de terminar de entrenar. Me doy una ducha rápida y voy para allá. Bueno, y esta vez no llegues tarde. Un beso. Vale, hasta ahora. Pero... ¿y mi mochila? No. No sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro.
Vale, vamos. ¿Dónde viene esa luz? Piedad, no, no más inyecciones, por favor. ¿Qué diablos duele? Es este lugar? No, déjame en paz. Oye, cálmate, no voy a hacerte daño. ¿A ti también te han cogido? ¿Cogido? No lo entiendes, tienes que salir de aquí rápido. Vale, larguémonos. Hagas lo que hagas, no me abandones. Está loco. Prometido. ¿Qué tal la cita? Cuenta. Kenny no volvió a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo bomba? Sí, genial. En cuanto lo vea, se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a hartar. Pero,
Entonces, si no estaba contigo... ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. Tú no sabrás nada, por casualidad. No, estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé, los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh, a tu sitio, por favor. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. Y en concreto de las mutaciones genéticas. Si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las 6 para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres. Genial, mi primera investigación real. En este instituto no funciona nada. Nos vamos dentro de 5 minutos. Para, Josh, no es el momento. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación, ¿no? ¡Silencio! Ahí hay alguien. Está cerrada. No pasa nada, es el Bedel. ¿Pero cómo salimos de aquí ahora? Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar. Si nos pescan, nos van a echar, eso seguro. Muy bien, vamos. Thank you.
aquí ya no queda nada más. Aún hay algo que hacer aquí. Quiero no saberlo. Aquí ya no hay nada más. Muy bien, está guardado. ¿Dónde viene esa corriente?
dentro está oscuro. Ni lo pienses. Si Shannon estuviera aquí, me diría qué debo hacer. Las notas de Stan son un desastre total. Es inútil.
Señor Weldon, ¿qué está haciendo aquí? Debes marcharte. Rápido. Pero esas cosas ahí, ¿qué son? No lo sé. Yo me ocuparé de informar a las autoridades. Parece que se ha hecho daño. No es nada. Tú sal de aquí. Estoy buscando a Kenny. Ha desaparecido. ¿Kenny? Ve a ver al señor Friedman. ¿Pero cómo? Todas las salidas están cerradas. Yo te abriré la puerta del patio. Tengo que hacer una cosa. Recuerda, la luz. Parece que nos hemos metido en algo gordo. Vaya, estoy como nuevo. Es inútil. Es inútil. ¡En marcha!